Bueno, al final lo que pretendemos con emprender en nuestros pueblos es pues fomentar el empleo, que la gente se quede, que haga vida en el pueblo, que no vaya para abajo, sino que vaya creciendo. Yo soy ama de casa, tengo dos hijos, nunca he trabajado de esto. Como yo estaba en casa, pues decidimos dar un paso más y justo en ese momento salió en Falces un curso de emprendimiento que se llama Navarra Rural Lab. Y en principio nos enfocamos a visitas turísticas, pues guiadas, pues las normales, pero vimos que igual era lo de siempre y decidimos darle un toque pues más moderno, más, no sé. Y metimos como que fuera un escape room, pero claro, en espacios abiertos. Para mí montar esto de otoño en Falces aquí me ha venido muy bien porque, claro, yo vivo aquí, tengo los hijos pequeños aquí, están aún en edad de colegio, entonces yo no me tengo que desplazar. Que yo, como empresa Otoño en Falces, vengo a trabajar aquí y, por ejemplo, me encuentro con John, que está ahora trabajando adentro, y, por ejemplo, que podamos hacer algo juntos. En ese caso, al trabajar aquí en el pueblo, y estar, bueno, ahora sí que estoy trabajando aquí también en el coworking, pero sino también a las tardes trabajo en casa, pues sí que tienes más tiempo. Al final no tienes que dedicarte tanto pues, a salir y a volver de la oficina, que yo para mí siempre esa es una de las cosas más importantes o que siempre he valorado a la hora de donde tenía mi oficina. Sí que estaba muy bien de ama de casa, me sentía realizada como mujer, pero esto me ha dado como otra energía, como otra vitalidad, como decir, oye, pues sí, soy madre, pero ahora mismo soy empresaria y soy autónoma y estoy haciendo esto y me está saliendo muy bien. O sea, a mí me ha dado mucha autoestima esto de decir, ostras, pues es que sí que puedo hacer esto. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.